Gracias al gobierno del estado de Guerrero por esta invitación. La verdad estoy muy contento de estar aquí en este bello puerto de Acapulco, de que estén todos ustedes aquí acompañándome para ver esta propuesta plástica que estamos presentando, que se llama El Origen. Muy contento de que esté aquí en primer lugar mi esposo, el doctor Jorge Villohan, que me acompaña siempre y me apoya en todo. Cristian Muñoz de Coque, también amiga y asistente, mi fotógrafo estrella que viene desde la Ciudad de México, Mikey, muchas gracias, y gracias al despacho Michelle Bess, que viene a comunicar. ¿Qué les digo? O sea, la verdad, muy contento. Este proyecto inició hace, pues, desde el año pasado, empezamos a hablar, y quiero agradecer muy en especial a Alicia, Cristina Navarrete, por favor, arquitecta, pero licenciada, pero yo también soy licenciado, ¿no? Muchas gracias, Cristina, por ella fue quien vio primero mi propuesta de arte, y la licenciada Angelina ha estado, pues, siguiendo todo esto, trabajando durísimo, apoyándome en todo. De verdad ha sido bellísimo estar aquí en Acapulco. Y aparte quiero decirles que hace 2 semanas inauguramos 2 exposiciones más aquí en Acapulco, en la Galería Iztapalapa. O sea, tengo la fortuna de que 4 días juntos van a estar 3 exposiciones en Acapulco. De veras es un honor para mí estar aquí en Acapulco representando el arte que estoy haciendo. Es trabajo que se expuso ya en Alemania, que se expuso ya en Puebla, que se expuso en la Ciudad de México, en fin, en muchos lugares. Estoy muy, 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 muy contento. La propuesta del origen, la que vamos a ver esta noche, tiene que ver mucho con el origen de la vida, el origen de los sentimientos, el origen del amor, el origen del amor que tenemos. También yo voy a decir esto por el puerto de Acapulco. Nosotros que venimos de la Ciudad de México y que hemos vivido allá, desde niños nuestros padres nos traían al bello más hermoso, al puerto más hermoso del mundo, que es la Bahía de Acapulco, la Bahía de Santa Lucía. De veras es un honor para mí presentarme aquí, y de veras agradezco al señor gobernador, al señor presidente, o sea, bueno, a miles de gentes que me hayan dado el apoyo para poder estar esta noche aquí con ustedes. El origen de la vida, el origen de los sentimientos, de las alegrías, del amor, el origen de todo. Es la propuesta que está presentada, está basada en cascarones de huevo de avestruz, son cascarones reales de huevo de avestruz, metales, maderas, vidrios, en fin, una propuesta que espero les sea interesante, y pues los invito a estar viéndola y que pues, me digan qué les parece. Muchas gracias. Bueno, amigos de ADN, estamos de gala, súper de gala, porque estamos con el arquitecto y artista Gabriel Sánchez Viveros. Maestro Gabriel, le voy a decir maestro porque ya es un maestro. Yo tuve la oportunidad de ir a tu exposición en la Ciudad de México, la misma exposición, sí, El Origen. El Origen, sí. Es increíble venir aquí a Acapulco, ver la misma exposición y cómo cambió el contexto. Cómo cambia, ¿verdad? Platícanos ese viaje, cómo surgió El Origen y cómo fue este viaje de aquella exposición a esta, por favor. Cómo no, Mauricio, muchas gracias. Gracias, amigos de ADN. Exacto. Sí, plataforma maravillosa. Sigan por la cultura, está esto muy padre. El origen surge después de un inicio que se llamó De Evolución. Esa fue la primera exposición que se hace ya más de un año, y de ahí surge el origen. El origen de la vida, el origen de las cosas, de las ideas, el origen del amor, de los problemas, el origen de todo.
Entonces, yo como arquitecto siempre he trabajado la figura ovoide en mis diseños. Entonces dije, ¿por qué no trabajar con el cascarón de huevo de avestruz? Vino la idea y empecé a trabajar. Y prácticamente todas las piezas que tenemos en esta exposición tienen que ver con cascarones de huevo de avestruz o con fotografías de huevo de avestruz. Toda la propuesta que se está haciendo, como dices, como bien dices, tuve la fortuna de que me acompañaras en la inauguración del origen en la Ciudad de México, en el Palacio de la Autonomía, porque Fundación UNAM muy amablemente me invitó. Y esta exposición se puso, viste la obra, y la obra principal que tenemos ahorita aquí dentro de la Gran Galería es Magma, es la pieza central. Y Magma en Palacio de Autonomía tuvo 30, es una instalación de 30 luces. Aquí en Acapulco es una instalación de 70 luces, entonces sí los invito a que vengan, es muy interesante ver eso, ¿no? Es el magma, es como mi interpretación de cómo la lava va empujando, lava solidificada y la rompe y empieza a salir destellos de luz blanca y amarilla muy fuertes. Eso es lo que está en magma, aparte de las mesas y las bancas Folgap, que es arte objeto, arte utilitario, ¿no? Lo que estoy poniendo aquí. ¿Cómo llega Acapulco? Yo vengo a Acapulco muy seguido, me gusta mucho. Bueno, una de las obras tuyas, la que tenemos aquí en casa, pues la compramos porque lo vimos aquí en la Galería Ixcateopan, en una exhibición. Y entonces lo que hacemos es, yo invito a todo el mundo a que venga, a que se acerque a gobierno del estado, porque yo me acerqué con dos propuestas, y las dos propuestas en diferentes tiempos, y tengo la fortuna de que ahorita las dos propuestas están en el mismo, en 4 días, en el mismo tiempo. Galería Ixcateopan con 2 exposiciones, que es Roth, que es una exposición que viene llegando ahorita de Alemania, que estuve exponiendo allá, y que es pintura corporal, pintura del cuerpo, sobre papel amate en formato grande, 240x120, y, sí, perdón. Para los amigos de ADN Cultura, es muy interesante lo que está diciendo el maestro Gabriel, porque pueden verlas simultáneo, las dos exposiciones. Están aquí juntito, los que no conocen, en la Casa de Cultura pueden ver y admirar las dos exposiciones al mismo tiempo, en la Sala Ixcateopan y en la Gran Galería. Exactamente, gracias, sí. Y ahí en la Galería Ixcateopan, ahorita son esa exposición de Roth, pero hay una más que metí, que pude meter en el espacio, que es un espacio que me lo permitió, que se llama Entre Líneas. Y esta es fotografía intervenida, es fotografía que hice en años anteriores en Arabia Saudita. Como arquitecto trabajé y construí en Arabia Saudita y en Medio Oriente estuve 15 años. Y bueno, toda mi fotografía la estoy trabajando interviniendo. Entre Líneas es una puesta también de fotografía en donde lo que estoy tratando de que la gente entienda es cómo las mujeres en Arabia Saudita o en los países islámicos ven a través de la burka que traen en la cara, ¿no? O sea, ¿cómo ve uno a través de una red, verdad? Si yo hago una red con mis dedos, o sea, ¿cómo estoy viendo a través de las cosas? Bueno, así es como están viendo las mujeres allá. O sea, es algo que es parte de su cultura, lo respeto. Hay cosas que estoy de acuerdo, cosas que no, pero bueno, así es la vida, ¿no? Es la vida que les tocó vivir y así la están viviendo. Entonces, esta propuesta es eso, ¿no? El poder ver eso, el utilizar patrones repetitivos del arte islámico para la propuesta. De esto. Entonces los invito, son 3 exposiciones a los que os invito a ver. Si vienen en estos días desde aquí, el día 11 de diciembre se quitan las 2 exposiciones de la Galería Ixcateopan, y esta en la Gran Galería va a estar hasta el día 25 de enero. Entonces los invito a que vengan, que sigan aunándose a ADN, que vean las propuestas, que los artistas que muy, muy de corazón están haciendo todo este trabajo y bueno, están promocionando pues todo lo que hay aquí en el puerto de Acapulco y en otros lugares también, ¿no? Pues muchas gracias, Mauricio, por esta Muchas entrevista. Gracias a usted. Y ahí está la invitación, amigos de ADN. No se pueden perder esta exposición, la exposición de Roth y la nueva exposición que también está. No se lo van a... Se van a divertir, se van a entretener y van a ver algo muy fresco e innovador. Muchas gracias, maestro Gabriel. No hay de qué. Mauricio, igualmente, gracias. Gracias también.